digo una cosa. Vosotros que os dedicáis a la política podéis sentiros satisfechos. Atendéis una tarea que es imprescindible, que es la de servir a vuestros compatriotas. Y por encima de todo, ser responsables. Es mi último mensaje. Buenas noches. Se acaba el tiempo. Ahora sí, Mariano Rajoy dice adiós a la presidencia del Partido Popular. Se aparta, dice, pero no se va. El expresidente ha sacado pecho de su gestión y ha dicho que ha dejado una España mejor de la que se encontró. Ha demostrado ser un buen gallego, ni entre líneas se ha conseguido entender a quién respalda Rajoy. Aunque eso sí, envía un mensaje a Pablo Casado y a Soraya Sáenz de Santa María. Les pide ser responsables. Menos de 24 horas para conocer al próximo presidente del PP y todo está en el aire. Ambos candidatos se ven como ganadores. El entorno de Soraya ha acusado en las últimas horas a Casado de mantener un discurso de extrema derecha. Y se puede encasillar a Soraya como la candidata de la izquierda, tanto de la política como de la mediática. Solo queda esperar a mañana para saber quién consigue auparse hasta el sillón presidencial de Génova 13. Todo está en manos de los más de 3.000 compromisarios. Más noticias en nuestro sumario. El Gobierno aprueba elevar el techo de gasto del Estado un 4,4%. Así lo ha llevado a cabo el Consejo de Ministros. Es el trámite con el que empieza la elaboración de los presupuestos generales para el próximo año 2019. El Ejecutivo Socialista lo sube hasta los 125.064 millones, lo que representa un aumento de 5.000 millones. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es compatible con no incrementar la deuda y cumplir, dice, la suavizada reducción del objetivo de déficit que, según ella dice, ha aceptado la Comisión Europea. Incrementamos el techo de gasto para 2019 un 4,4% con el objetivo de posibilitar un presupuesto expansivo que garantice una recuperación económica. Carles Puigdemont podrá muy poco tiempo campar a sus anchas por Europa. Tras la decisión de Pablo Llarena, el expresidente volverá a Bélgica la próxima semana. Su abogado belga ha indicado que en los próximos días podría retornar a su casa de Waterloo una vez culminen los trámites formales de cierre del procedimiento que incluyen el fin de las medidas cautelares que le impiden salir de Alemania. Y es que ayer el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechazaba la entrega del expresidente únicamente por el delito de malversación y no juzgarle también por el de rebelión, al mismo tiempo que retiraba la orden de detención europea que pesaba sobre él. Va a poder retornar a Cataluña, no decimos en breve, pero sí en un espacio de tiempo razonable. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 9 reales decretos para conceder la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a 9 de las víctimas mortales los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils que tuvieron lugar el pasado 17 de agosto del año pasado. Isabel Celá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que con estos 9 reconocimientos ya son 12 los fallecidos en aquellos atentados que han recibido esta Gran Cruz que debe solicitar la familia. 9 cruces, es decir, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. El personal de tierra desconvoca la huelga del 31 de julio. Los sindicatos de Comisiones Obreras y de UGT han alcanzado un acuerdo con la patronal. Tras 3 días de intensas negociaciones, la patronal ha reconocido las reivindicaciones que solicitaban las 3 organizaciones sindicales. En lo que se refiere a la inclusión de todas las nuevas variables planteadas, así como el establecimiento de las garantías para el mantenimiento de los derechos de los trabajadores subrogados, incluyendo, entre otras, los pluses de devengo mensual en la garantía fija bruta. El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, ha citado a declarar el próximo jueves al excomisario José Manuel Villarejo en prisión desde noviembre por el caso Tándem para ser interrogado tras las grabaciones de Corina. Su citación se produce días después de que saltasen a la luz unas grabaciones, como decimos, exclusivas del español y OK Diario, en las que la amiga entrañable del rey Juan Carlos, tal y como ella se define, asegurase que este tiene cuentas en Suiza y que fue utilizada como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero. El Gobierno irá paso a paso con el caso Corina. La ministra portavoz, Isabel Celá, ha asegurado en rueda de prensa que el Ejecutivo va a hacer lo propio. Le escucharán primero y luego decidirán qué rumbo tomar. La decisión de comparecer en la Comisión de Gastos Reservados es a petición propia del propio director del CNI.
una decisión que el Gobierno avala y respalda con total naturalidad. Oigamos al director del CNI, veamos lo que dice, escuchemos, analicemos y actuaremos. Y actuará también la fuerza, los grupos parlamentarios de la Cámara. El Gobierno propone al exministro socialista Jordi Sevilla como presidente de Red Eléctrica. Lo haría en sustitución de José Folgado, quien asumió el cargo en marzo de 2012. El nombramiento de Sevilla, que coordinó el programa económico del Partido Socialista para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo de Sánchez, deberá ser ratificado por el Consejo de Administración de Red Eléctrica, compañía participada en un 20% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Y todo esto sucede después de que ayer conociésemos que el presidente el Gobierno va a colocar al frente de Correos al que fuera su jefe de gabinete de presidencia. Romy Arce cede un local municipal para apoyar al régimen sandinista de Nicaragua. La edil anticapitalista de Manuela Carmena ha permitido que el Centro Cultural de Arganzuela fuese el escenario de un acto bajo el nombre de Amor por la Revolución, Paz para Nicaragua, la plataforma de solidaridad con Nicaragua y el Frente Sandinista. Los impulsores del acto cuentan en España con el apoyo de Izquierda Unida, el Partido Comunista, Red Roja, Izquierda Castellana, la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba y la Plataforma Bolivariana de Apoyo a Venezuela, entre otras organizaciones y colectivos de extrema izquierda. Y seguimos en nuestra sección del Mundo en Guerra. Hoy, como ven, con la vista puesta en Nicaragua, país que se encuentra al borde del estallido civil. Y para ello contamos con el analista en seguridad y militar en excedencia, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es en estos momentos la situación de Nicaragua? ¿Es una exageración decir que está al borde de la guerra civil? Pues a pesar de lo que digan los que hemos visto en pantalla, qué miedo me dan, lo que quieren también para España, sí que está al borde al bordísimo, ¿no? Se podría interpretar que ya lo está, ya ha tenido dos guerras civiles muy recientes en las últimas décadas y no sería extrañar una tercera. Las protestas se iniciaron en abril, como todos sabemos, y al principio eran unas protestas por unas reformas sociales, o más bien antisociales, de Daniel Ortega, del gobierno sandinista, léase comunista, socialista, izquierdista, que no eran muy izquierdistas teóricamente, porque insistían en subir los impuestos, en recortar las pensiones y en prolongar la vida laboral. Estas revueltas, en el fondo, más que revueltas, estas protestas, al principio, que eran pacíficas, hasta que llegó la represión del régimen, realmente fueron la gota que colmó el vaso y enseguida, muy enseguida, se convirtieron en una protesta generalizada de la población. Se calcula que en un 70% de la población, obreros, campesinos, burgueses, estudiantes, todos los estamentos de la sociedad contra este régimen, que se puede hablar de régimen, no realmente de una auténtica democracia, de un régimen familiar montado por Daniel Ortega y que se ha contado ya, la respuesta al régimen fue la represión que todos conocemos, ya van más de 350 muertos, miles de heridos, desaparecidos y detenidos, represión continua, incluso bombardeos como nos han dado esta misma semana. Mencionabas ahora a Daniel Ortega, ¿cabe tildarle de democrático? Bueno, en absoluto, nunca lo ha sido, ¿no? Él ya inició una revuelta revolucionaria de corte marxista, implantó un régimen de terror en Nicaragua con esas características, y es verdad que luego ha llegado al poder democráticamente, ¿no? En 2006 y repitió en 2011, pero es un régimen muy parecido al de Maduro, al chavista, ¿no? Es muy muy parecido a lo que está ocurriendo en Venezuela que lo que está ocurriendo en Nicaragua. Se podría decir que son regímenes autoritarios o híbridos entre democracia y autoritarismo, con una formalidad democrática, una envuelta de formalidad democrática, que consiste en que hay unas elecciones cada X tiempo y tal, pero donde el régimen tiene todos los resortes del poder y de la represión, ¿no? Donde los magistrados, por ejemplo, no hay separación de poderes ninguna, el poder judicial está absolutamente tomado por el gobierno, los medios de comunicación se prohíben, se cortan o se censuran, con lo cual
social que, como digo, ha llegado al 70% de la población en contra y que ha hecho que en 2016, que volvió a haber elecciones, ganara con un 72% de votos. Claro, lo que no contaba es que prohibió a los opositores presentar a sus candidatos, con lo cual se retiraron del proceso. Hubo más de un 70% de abstención. Había observadores internacionales previstos porque era, la situación era caótica, y prohibió también su entrada, con lo cual no hubo ninguna observación internacional. Y naturalmente presentó a su mujer como candidata a vicepresidenta, con lo cual es un régimen también familiar muy parecido a lo que nos tienen acostumbrados en Cuba o en Corea del Norte, ¿no?, donde tenemos al presidente y vicepresidenta marido-mujer, sin contar con que su hermano fue el jefe del ejército durante toda la primera etapa sandinista, con lo cual al final todo queda en familia. ¿Democracia en Nicaragua? Rotundamente no. ¿Qué papel están desempeñando las denominadas turbas sandinistas contra la oposición? Bueno, la turba es magnífico, aquí el tema del lenguaje, ¿no? Porque la turba, ¿qué nos dice? ¿No? Nos indica una masa enfurecida de gentes, de ciudadanos descontrolados, ¿no? Pues es precisamente eso, quiere decir, no hay error en el concepto, ¿no? Lo que pasa es que no están tan desorganizadas, ¿no? Las turbas las monta Daniel Ortega en 2008, dos años después de llegar al poder, porque ya desde el principio está creando un régimen autoritario y se enfrenta a las primeras protestas ya en 2008 por el fraude en las elecciones municipales, que ya se encargó de ganarlas fraudulentamente. ¿Y qué es lo que hace? Dice, no puedo estar permanentemente poniendo, que se vean en las imágenes, mis policías dando palos, hablando claramente. Con lo cual, vamos a hacer que los palos los den principalmente otros. ¿Quiénes? Civiles armados, que yo organizo, y que al final esto se ven civiles pegándose. Al final es una revuelta entre gentes, yo no tengo nada que ver, yo gobierno, Estado, no tengo nada que ver. Está formada por pandilleros y exreclusos, gente muy peligrosa. Están organizadas por las juventudes del sandinistas, del partido, y controladas por el gobierno y la policía para servir como órgano paralelo y de ayuda en la represión. Armados con lo que hemos visto siempre, combates de béisbol, con palos, barras de hierro, armas de fuego. Y suelen ir, no siempre, pero en muchas ocasiones suelen ir en motos. Van uno o dos en moto, uno conduce, el otro golpea, y llegan en masa y aterran a la población y acallan cualquier protesta a base de su violencia. Eso es lo que son las turbas democráticas de Daniel Ortega. ¿Qué apoyos tiene Ortega? ¿Podría mantenerse en el poder si no fuese por esos apoyos? Pues podría perfectamente mantenerse porque, quiero decir, el apoyo que tiene de las turbas lo consigue gracias a que son gentes a las que paga muy bien. La policía también la tiene bajo mano. El ejército, no olvidemos que lo formó su propio hermano, con lo cual está muy, muy dominado. No está interviniendo mucho, prácticamente nada, y es el misterio de qué es lo que ocurrirá en el futuro, pero tiene todos los resortes de la represión legal e ilegal del Estado, lo tiene en su poder, con lo cual se puede mantener. Lo hemos visto en Venezuela. Venezuela está ocurriendo exactamente lo mismo. Y se puede mantener días, meses, años incluso, con este proceso, ¿no?, de inicio de una negociación, luego no la hago, digo qué, bla, 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 y al final no ocurre nada. Apoyos externos, únicamente los de siempre, ¿no?, los de Cuba, del castrismo, y la Venezuela, el chavismo. Sí que es cierto que Venezuela durante años ha estado dando mucho dinero procedente del petróleo para mantener a Daniel Ortega, y en los últimos dos años no le llega prácticamente nada. Con lo cual, ahora mismo la situación es peor porque no recibe esa ayuda económica que recibía de Venezuela. Y en contra tiene prácticamente todo el resto del mundo, incluida la Organización de Estados Americanos, que no siempre es tan clara en sus condenas ante estos procesos dictatoriales, y en este caso ha sido bastante clara en la sandinista que derrocó la dictadura de los Somoza en Nicaragua. ¿Se puede decir que desde ese momento Nicaragua ha ido a peor? Yo creo que es, no hay más que ver las calles de cualquier ciudad o pueblo de Nicaragua en estos momentos, incluso aquellos pueblos o ciudades pequeñas que están siendo rodeadas por la policía, bombardeadas y atacadas para tomar y acabar cualquier resistencia. Yo creo que se ha vuelto a los peores días de la guerra civil de Nicaragua, que la situación es peor que nunca. El régimen sandinista provocó dos guerras civiles y un régimen, el propio régimen sandinista, de terror. Llegó una democracia que expulsó a los sandinistas del poder durante un par de legislaturas, pero luego han vuelto de nuevo y están repitiendo ese... Es decir, son lo que son, lo tienen en su ADN y quieren volver a los viejos tiempos del primer régimen sandinista nacido en la revuelta con la Somoza, con lo cual yo creo que, si no peor, desde luego nada se ha avanzado. Ortega acusa de golpistas a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, pero ¿cuál es el papel que está desempeñando la Iglesia?
bueno, golpistas. La Iglesia, como siempre, se ha puesto de parte de los más pobres y desfavorecidos, pero a la vez tiene un deber de neutralidad que no olvida, y lo que ha hecho desde el principio es intentar llevar a la mesa de diálogo al gobierno con la oposición. La oposición siempre se ha sentado, el gobierno no. Incluso la resolución de la OEA de estos días lo que está diciendo es que el gobierno insta al gobierno de Ortega a aceptar la mesa negociadora, el plan negociador de la Iglesia, que es el único con tintes de poder ser realmente eficaz, ¿no? Y la respuesta desde el principio del régimen de familiar, de ese régimen clientelista, familiar marxista de Ortega, ha sido la represión contra los obispos, contra los sacerdotes, contra las iglesias, oficinas de Cáritas, incluso contra la Conferencia Episcopal. Es la represión contra ellos y los ataques incluso físicos. Pues Bruno, hasta aquí nuestra sección del Mundo en Guerra. Muchísimas gracias por este análisis y buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Hoy podemos decir con legítimo orgullo que España está mucho mejor que cuando llegamos al gobierno. Y nos sobra razón para decir que dejamos una España mucho mejor de la que nos encontramos. El gobierno autonómico que declaró la independencia fue cesado. Un hecho sin precedentes en nuestra historia y en la historia reciente de Europa. Sin precedentes. El señor Puigdemont no ha vuelto a ser elegido presidente de la Generalitat y no forman parte del gobierno catalán las personas que no estaban en condiciones de ocupar su puesto, por mucho que lo hayan intentado. Queridos amigos, espero que se me interprete bien lo que voy a decir. Me aparto, pero no me voy. Vosotros que os dedicáis a la política podéis sentiros satisfechos. Atendéis una tarea que es imprescindible, que es la de servir a vuestros compatriotas. Y por encima de todo, ser responsables. Ahora sí, punto y final a la etapa de Mariano Rajoy en el PP. Se aparta, dice, como acaban de escuchar, pero no se va. Menos de 24 horas y dos nombres para ocupar su sillón. Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. A su llegada al Congreso, la candidata ha comparecido ante los medios, ha agradecido. Muy importante, porque elegimos al presidente de nuestro partido, del Partido Popular, pero también al futuro candidato a la presidencia del gobierno. Yo no voy a romper la neutralidad que ha mantenido el presidente y que ha querido mantener en todo este tiempo. Yo me siento muy orgullosa de haber trabajado para él. Yo vengo, como suele decirse, ganadora ya de una fase, porque soy la candidata que han votado mayoritariamente los afiliados, soy la candidata de las bases y le puedo asegurar que eso me da una fuerza y una energía para afrontar el día de mañana con la legitimidad que te da que los tuyos, tus compañeros de afiliación, te hayan votado. Su contrincante, Pablo Casado, también ha querido reivindicar el legado y homenajear a Rajoy. También ve su candidatura como la ganadora y promete que si él logra hacerse con la presidencia, habrá una integración real y del más alto nivel. Gracias también al presidente Mariano Rajoy por habernos permitido celebrar un congreso libre, un congreso en el que cada militante decidiera con su voto qué proyecto de partido quería. Sobre todo tenemos esa legítima ambición de futuro, para seguir haciendo lo que hemos hecho bien y para intentar mejorar aquello que no nos ha dado tiempo a hacer. Ojalá mañana salgamos ganadores, pero también con otra persona y otra compañera como es Soraya Sáenz Santamaría, incluida en este proyecto. Que no dediquemos ni un minuto más en hablar de nuestros procesos de elección interna y que decidamos volver a abrazar a todos nuestros compatriotas para decirles que este es el mejor proyecto para mejorar la vida de sus hijos. Yo represento la mejor tradición de este partido, pero conectándolo con la nueva sociedad, con los nuevos tiempos, con la nueva era que nos exigen los votantes. Iba a garantizar una integración real y al más alto nivel. Estamos muy agradecidos y muy orgullosos de que el presidente Rajoy haya mantenido una neutralidad en todo momento. La guerra por la gestión del conflicto catalán, la falta de ideas y de proyectos, la disputa por el número de compromisarios o las exigencias de una candidatura única y de integración son solo algunos de los muchos aspectos que han marcado esta carrera Génova 13.
Tan solo quedan unas horas para saber quién será el próximo dirigente del Partido Popular. Pero si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que han sido 30 días de dura campaña, un verdadero infierno de nervios provocado por las sucias jugarretas. Y es que cuanto más cerca estaba el Congreso, más subía la temperatura de las declaraciones de cada candidato. Hay que salir del debate de las normas, del debate del género. Yo escucho hablar. Ahora lo escuchará, precisamente hablando del debate del género. ¿De qué sexo tenemos los candidatos? ¿De qué edad tenemos los candidatos? Pablo Casado vende que es joven. Eso se arregla con el tiempo. Yo soy mujer, eso ya no se arregla con el tiempo. Y es que la cordial imagen de Casado y Soraya compartiendo cena no fue más que un calientamotores para lo que ocurriría a continuación. Presiones a Casado para crear una candidatura única con Sáenz de Santamaría. Tras una reunión secreta, el vicesecretario siguió en sus 13. Que no sé por qué seguimos hablando de paralizar un proceso en mitad del partido. Ya insiste mucho en ya, que, pero bueno, que hay, va a haber un proceso de doble que vuelta. Va a haber lista unitaria. No va a haberla. No va a haberla. ¿Seguro? ¿Lo descarta al 100%? Antes de la, por 100%, pero antes de la votación no debe haberla. Fuimos testigos de una gran guerra propagandística entre ambos bandos. La canción de Cuéntame. Cuéntame. Vino a recordarle a Soraya que era absurdo querer liderar una regeneración en el PP cuando sus apoyos llevaban más de 30 años en el partido. Eso sí, de forma supuestamente anónima, aunque las malas lenguas señalen a la propia Aguirre como autora del vídeo. Y días más tarde reaparecía Cuéntame, Cuéntame, con la réplica, esta vez contra Casado. ¿Cómo se va a renovar el PP si Casado también cuenta con los votos de los propios fundadores y de quienes están manchados de corrupción? Aunque en este vídeo sí que hubo un punto que llamó mucho la atención. La atención de Soraya, precisamente. Que quien haya hecho ese vídeo me puede meter a mí también dentro de ese vídeo, porque yo también estuve en la boda de Javier Maroto, que es estupendo, como lo es su marido, con el que tengo una estrecha relación. Por tanto, pueden ampliarlo y meterme a mí también en ese vídeo, si les parece bien a sus creadores. Sin duda, una campaña que ha mantenido y mantendrá en vilo a todos hasta el último momento de la votación. El plato fuerte es el de mañana, pero los dos candidatos han querido compartir mesa con sus principales apoyos a unas horas antes de que comenzase el Congreso. Vamos a analizar todo lo que sucedió en estas comidas y el duelo de exministros. Empezamos por la de Pablo Casado, con él 7 exministros de Mariano Rajoy. Como vemos aquí, José Manuel Soria, Rafael Catalá, Isabel Tejerina, María Dolores de Cospedal, Dolors Montserrat, José Ignacio Zoido y José Manuel García Margallo. Se trata de exministros críticos con Soraya Sáenz de Santamaría, que se han reunido en numerosas ocasiones en los últimos años y han marcado distancias con la gestión y labor de la coordinación de la que fuera vicepresidenta de Rajoy. La imagen que se pretende mostrar es de la transición del anterior gobierno a un nuevo partido presidido por Casado. Una comida que empezó a las 2 de la tarde y se alargó hasta las 5 menos cuarto en el restaurante High Alley, un lugar curioso y con muchísima simbología, y es que este ha tenido mucho protagonismo político en los procesos más tensos y decisivos de la historia reciente de España, en los pacíficos como la transición y en los bélicos como la guerra civil. ¿Y qué es lo que comieron? Pues no comieron chuletón, como algunos dicen. Así lo desvelaba ayer Margallo en esta misma casa. No, ni pizza ni chuletón, no, una cosa más modesta, yo he tomado chipirones. La de Casado era una comida programada desde hace una semana, pero la de la exvicepresidenta fue de última hora. Esta contaba con la compañía de 4 exministros del último gobierno: Alfonso Alonso, Fátima Báñez, Íñigo de la Serna y también Álvaro Nadal. Además, Javier Arenas, titular de trabajo en la época de Aznar. Se pelean, parece, hasta por ver quién es más natural y por quién come más barato. Comida informal y low cost en la sede de Génova 13, pero luego Soraya debe ser que se quedó con hambre y se fue a atención con Alfonso Alonso a un italiano, pero no a uno cualquiera, sino a uno de los mejores de todo Madrid, el Ars Vivendi, que, atención, son 55 euros por barba. Soraya Sáenz de Santamaría ganó la primera vuelta en el último momento con un 37,6% de los votos frente a Pablo Casado, por unas décimas. Pero en las últimas horas los dos se arrogan la victoria. ¿Cómo van los votos? ¿Qué se sabe hasta ahora? María Matos, cuéntanos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Alba. Pues parece ser que los números ya no están tan justos. Según la última encuesta de Demoscopia, Pablo Casado ganaría con mayoría a Soraya Sáenz de Santamaría, quien obtendría un 39,8% de los votos frente a Casado, que obtendría un 55,2%, arrasando en estas primarias. Estos son los datos de la encuesta, pero también hay otros datos importantes que nos llaman mucho la atención, que son los del conteo. ¿Y qué es el conteo? Pues es ese ejercicio que han hecho ambos equipos de levantar el teléfono y llamar uno por uno a cada compromisario para preguntarles cuántos apoyos tienen, cuál es el número de votos que han conseguido. Esto lo han hecho los dos candidatos y ambos dicen que les ha salido muy bien. Pablo Casado dice que ha obtenido el 70% de los apoyos y Soraya Sáenz de Santamaría dice que ha obtenido el 63%. Pero si nos fijamos, los números no dan. Ambos suman más del 100%. Por lo tanto, creemos que alguno de los dos candidatos ha hecho mal las cuentas y ha calculado mal. Entre los populares, que ya han reconocido abiertamente apoyarán a Pablo Casado en las próximas votaciones, están nombres muy importantes que, curiosamente, muchos de ellos fueron titulares de carteras con Sáenz de Santamaría en el gobierno. Es el caso de María Dolores de Cospedal, José Manuel García Margallo, Isabel García Tejerina, Juan Ignacio Zoido, Rafael Catalá, José Ignacio Bert, José Manuel Soria, Luis de Guindos y Miguel Arias Cañete. También actualmente en su equipo se encuentran el vicesecretario Javier Maroto, la exministra Dolors Montserrat y también el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó. Tal vez por ser el candidato más joven que se presenta a liderar un partido, es por ello que cuenta con el apoyo de algunas de las caras más jóvenes de los populares. Hablamos de Andrea Levy o Alejandro Fernández. También la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha mostrado a favor de su candidatura. Pero esta larga lista de los apoyos de Pablo Casado no acaba aquí. El presidente del Partido Popular de Cataluña, Javier García Albiol, ha roto su silencio y ha anunciado que dará apoyo a Pablo Casado como nuevo presidente del Partido Popular. Por otro lado, en el caso de los avales a Soraya Sáenz de Santamaría, han sido algunos de sus compañeros en el Ejecutivo quienes se han posicionado abiertamente por su candidatura. De hecho, algunos de ellos han sido titulares de ministerios con Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Es el caso de Fátima Báñez, Cristóbal Montoro, Alfonso Alonso, Álvaro Nadal, Íñigo Méndez de Vigo e Íñigo de la Serna. También le han apoyado otros compañeros que han tenido un fuerte peso institucional y dentro del partido. Hablamos de Javier Arenas, José Luis Ayllón, Celia Villalobos, Juan Manuel Moreno Bonilla y Enric Millo. Ya con las campañas cerradas de estos dos candidatos, solo tenemos que esperar para conocer quién saldrá líder en la gran batalla final. Y José Manuel García Margallo recordaba ayer en El Gato al Agua que todos los que fueron contrincantes de Casado y de Soraya apoyan ahora al diputado por Ávila. Ironiza además con los apoyos de la exvicepresidenta. Quien ha logrado una integración auténticamente milagrosa es Soraya, que ha logrado que voten en el mismo bando por una vez Esperanza Aguirre y Alberto. Competencia, a su comportamiento leal, no ha tenido ningún tipo de importancia pequeños incidentes, si lo vemos con sentido comparado, aquí no ha corrido la sangre, ni poca ni mucha, ha habido elegancia y ha habido en algunos momentos tensión. Bueno, esto, yo he dicho al principio, no sé si con fortuna, que esto no serían unos juegos florales, pero que no debiera ser Juego de Tronos. Mariano Rajoy ha sido una figura muy importante en esta campaña, pero se ha mantenido atrás en una figura de absoluta neutralidad. Dicen de él que es muy gallego y que para conocer quién sería su favorito habría que saber leer entre líneas. Mariano Rajoy, com tots sabeu, no solament és gallec, sinó que exerceix de gallec, i sobretot parlamentàriament parlant. Jo crec que farà el discurs en aquesta línia. Jo crec que se l'haurà de sobreentendre.
La presidenta de la Junta de Andalucía también ha querido opinar sobre las primarias populares. Susana Díaz se posiciona a favor de Soraya Sáenz de Santa María, como no es de extrañar, porque esta es la favorita de la izquierda política y mediática. Atención, porque Díaz asegura que el PP con Casado se radicaliza. Que he visto las declaraciones en el día de ayer, la actitud de los representantes de los gobiernos presididos por el Partido Popular y la deriva que está tomando esta semana del PP del Congreso y algunas intervenciones que parecen radicalizar las posturas del PP, como la del señor Casado, pues bueno, depende del resultado también, me imagino, de este fin de semana, el PP se va a radicalizar más o menos. Y estoy convencida de que va a haber la sensibilidad por parte de Pedro Sánchez que no ha tenido Rajoy. Y volvemos a hablar de sobre todo lo que ha sucedido hoy. Miriam Olivas, curiosidades y anécdotas de este congreso. Cuéntanos. Vamos a ver, Alba, los momentos que ha dejado este 19º congreso del Partido Popular. Un congreso donde hemos podido ver momentos muy emotivos. Hemos visto emocionarse a Mariano Rajoy. Ha sido durante una cerrada ovación tras las palabras de Luis de Grandes, en el que decía: nos duele en el alma que nos dejes, te vas siendo un ejemplo de grandeza moral. En ese momento, el expresidente del gobierno no ha podido evitar emocionarse ante las palabras y las muestras de cariño de sus compañeros de partido. También hemos visto emocionarse a María Dolores de Cospedal. El primer momento ha sido mientras sonaba el himno de España. Luis de Grandes ha pedido a sus compañeros que se levantaran mientras sonaba el himno nacional. La exsecretaria no ha podido evitar las lágrimas. Muy relevante es el siguiente detalle, ya que nos muestra una vez más la rivalidad que existe entre Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María. Cuando la secretaria se levantaba para dar su discurso, recibía una gran ovación. La vicepresidenta ha aplaudido, pero se ha quedado sentada en su asiento, a diferencia de algunos de sus compañeros que han decidido levantarse. En su discurso ha habido dos momentos recalcables. Cospedal no ha dejado de elogiar al que era su presidente, algo habremos hecho bien, decía. También hablaba de lo que fue para ella una traición, la moción de censura. Vamos a verlo. Y somos los únicos que podemos hacer esto. Y también digo, un acto de traición y de injusticia para el que ha sido el mejor de nuestros presidentes, Mariano Rajoy. También lo tenemos que denunciar. El otro momento ha sido cuando se ha emocionado de nuevo hablando de las víctimas de ETA. Por ellos nunca claudicaremos, y ha recibido una sonora ovación. Y así, con estas imágenes, terminaba el congreso, con Rajoy dándole un beso a Soraya y despidiéndose a gritos de presidente. Gracias, Miriam, y muy buenas noches. Si analizamos todo lo que está sucediendo en el Partido Popular con el diputado por Ávila, José Ramón García Hernández. Tenemos conexión en directo con él. José Ramón, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Antes de hablar de los candidatos, ¿qué le ha parecido el discurso de Mariano Rajoy? Ha sacado bastante pecho en su gestión como al frente del Gobierno de España. Pues un discurso emocionante, ¿no? De la talla de un hombre de Estado, de los que produce el Partido Popular, porque al final todos estos presidentes de gobierno que hemos tenido, desde Adolfo Suárez a José María Aznar o a Mariano Rajoy, pues son unos presidentes que dejan una huella en la historia muy profunda. Y desde luego lo que es el legado de Mariano Rajoy está a la altura de los retos que ha tenido que gestionar. Ha sido un discurso muy emocionante, lo ha sido para todos. También es un discurso de despedida. El español siempre es bien nacido y por lo tanto agradecido. Y yo creo que era lo que tocaba, ¿eh? Y es lo que hemos estado viviendo hoy, un momento espectacular, un momento histórico. Sin embargo, no hemos visto al presidente hacer mención hacia ninguno de los candidatos. ¿De quién cree que es más cercano Mariano Rajoy? ¿Con quién se iría? ¿Con Casado o con Soraya? Mariano Rajoy tiene que seguir siendo del Partido Popular. No toca elegir, no le toca posicionarse, no le toca más que ser neutral, que es lo que él pidió, porque al día siguiente de esa neutralidad se genera la unidad. Y la unidad, pues está claro ya, porque aquí empieza a haber movimientos muy fuertes donde parece ya muy evidente que puede ganar el Congreso, y entonces pues es esa apertura a la integración después a los que han perdido, ¿no? A Pablo Casado se le ha visto muy sonriente. ¿Se ve como ganador? No solo se ve él como ganador, sino creo que la mayoría de los compromisarios ya lo ven. Tanto a su entrada como su salida del plenario, pues ha tardado muchísimo tiempo, rodeado siempre de gente. Eso ya lo hace muy ganador, y yo creo que va a ser pues gran parte de lo que veamos aquí en la votación de mañana. Y por lo tanto, pues bueno, yo creo que mañana tendremos un presidente del Partido Popular que será el presidente del Gobierno de España, porque el PP solo ha nacido para servir a España y a los españoles. Y él pues tendrá
mayor número de votos tendrá una diferencia de votos suficiente como para que los demás puedan integrarse con generosidad y podamos ir todos juntos pues a lo que tiene que ser ese servicio a España, es ofrecer la mejor versión de una España que ambiciona ser mejor y que tiene que parar los pies a este Zapatero 2. Es que es muy divertido escuchar a Susana Díaz y a Zapatero diciendo quién le parece mejor o no candidato en este proceso. El entorno de Soraya ha acusado en las últimas horas a Casado de situarse en la extrema derecha, pero sin embargo hemos visto, y usted nos lo acaba de recordar también, que Zapatero, Susana Díaz, podríamos decir que Soraya es la candidata favorita de la izquierda. Bueno, pues claro, es que aquí todo es un contrasentido, entonces tiene que salir alguien a decir una cosa estrambótica como esta, ¿no? Porque el que se instala en los extremos es en los extremos verbales. Aquí no hay nadie que tenga que estar en ningún extremo, solo el único extremo que conocemos es el amor a España y el servicio a los españoles, y para eso tiene que servir el PP, si no, nos hemos equivocado. Y este proceso lo que ha demostrado con todos los precandidatos, con unas primarias muy intensas, un mes entero hablando bien del PP, hay algunos periodistas de izquierda que no pueden con ello, un mes entero hablando bien del PP para servir a España. Pues José Ramón García Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y buenas noches. Muchísimas gracias de nuevo a vosotros. Muchas gracias. Y abrimos nuestro carrusel de análisis sobre todo lo acontecido en el Congreso del PP y para ello tenemos diferentes puntos de directo con los periodistas Mariano Calleja, Benjamín López y Ana Isabel Gracia. Empezamos por Mariano y le saludamos ya a todos. ¿Qué le ha parecido la intervención de Rajoy? ¿Ha dicho lo esperado? Sí, bueno, ha sido una reivindicación de todo lo que ha sido su labor, su legado como presidente del gobierno, también como presidente del Partido Popular, sobre todo en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la crisis económica y la lucha contra los independentistas en Cataluña. Ha defendido, por tanto, toda esa labor y lo que ha pedido al Partido Popular a partir de ahora pues es responsabilidad y que sigan mirando hacia adelante sin avergonzarse en ningún momento de lo que son. Bueno, pues fíjate que había mucha especulación sobre si Mariano Rajoy mandaría algún guiño, algún mensaje más o menos explícito en favor de alguno de los dos candidatos, pero la verdad es que ha mantenido en todo momento la neutralidad exquisita que prometió que mantendría y así lo ha hecho. La verdad es que desde ese punto de vista no ha habido una sola alusión a ninguno de los dos candidatos. Por lo demás, pues yo creo que ha sido un discurso en el que, bueno, como era esperable también, ha reivindicado su gestión personal al frente del gobierno, también ha reivindicado la gestión, lógicamente, de todo su gobierno y del Partido Popular, la grandeza del Partido Popular pese a todo, e incluso ha llegado a reivindicar pues la política, el noble arte, ha dicho, de la política, ¿no? Yo creo que ha sido un discurso, la verdad es que muy emotivo, muy personal, que ha puesto en pie en varios momentos pues, al auditorio y que, bueno, le ha servido de despedida, de homenaje, eso quería el partido, dedicarle esta tarde, esta primera tarde del Congreso, pues a un homenaje personal a la figura del que ha sido durante casi 14 años presidente del Partido Popular. Y creo que desde ese punto de vista, pues para él ha sido un verdadero éxito. Sí, la verdad que yo creo que el presidente Rajoy no ha defraudado a los 3.000 compromisarios que han venido hoy a escucharle. Ha hecho un discurso cargado de emoción, se ha despedido a su Partido Popular, que ha dirigido durante 14 años, ha hecho un legado a los años que ha estado al frente del gobierno, no ha habido ningún punto de autocrítica y sobre todo no se ha decantado por nadie, ni por Pablo Casado ni por Soraya Sáez de Santa María. En las últimas horas, Sáenz de Santa María ha acusado a Casado de escorarse a la derecha. ¿Es una táctica hábil utilizar este argumento contra el otro candidato o, por el contrario, Soraya se está equivocando? No, bueno, es una táctica porque precisamente los candidatos lo que quieren es aglutinar cuanto más espacio mejor y conseguir el voto de la mayoría de los compromisarios. Y por lo tanto, si acusas al contrario de estar más a la derecha que más cerca del centro, pues le estás diciendo que tiene menos capacidad de integración y menos capacidad de formar un equipo de unidad que abarque pues un espacio mucho más amplio. Bueno, vamos a ver, aquí al final todos utilizan sus armas, las que creen que pueden, lógicamente, pues beneficiarles y atacar al contrario.
Yo creo que reivindicar un, o sea, atacar a Pablo Casado en este caso, con el argumento de que se ha ido a la derecha, bueno, y es que el Partido Popular siempre se ha definido a sí mismo como un partido de derechas, de centro-derecha, pero lógicamente acaparando o intentando acaparar también todo el espectro de la derecha moderada española, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que es un ataque que no tiene demasiado fundamento, ¿no? En todo caso pone en evidencia que efectivamente Soraya Sáenz de Santa María reivindica otro modelo de PP mucho más de centro y mucho menos de derechas. Eso es lo que habría que deducir de ese ataque. En todo caso no creo que a los militantes del PP que tienen que votar mañana, esos más de 3.000, les parezca algo negativo que el PP sea un partido de derechas. Yo creo que es que los dos candidatos están muy nerviosos porque ninguno de los dos tiene asegurado la victoria, a pesar de que los dos equipos piensan que van a ganar mañana. Todo está en el aire, nadie sabe nada. Los compromisarios han venido aquí a escuchar en primer lugar a Mariano Rajoy, que ha hablado ya este viernes, y en segundo lugar a los dos candidatos que mañana a primera hora, este sábado, tienen que dar un discurso para terminar de convencerles. Ya solo después será la hora de la votación y el recuento será a continuación. Yo creo que sí que es una táctica por parte de la candidatura de Soraya Sáenz de Santa María. Ella es mucho más moderada que su rival, pero bueno, insistimos en que cualquier cosa puede pasar. Hoy los compromisarios han venido con muchas dudas y yo creo que todavía el juego no ha terminado. Distintas encuestas realizadas a los afiliados apuntan a la victoria de Casado. ¿Sería una sorpresa que ganara Soraya o los compromisarios tienen intereses distintos a los de los militantes? No, yo creo que ahora mismo la sorpresa sería que ganase Pablo Casado, creo, a esta hora, por lo que se puede percibir. Vamos a ver lo que ocurre mañana, es un poco arriesgado porque quedan pocas horas, pero en fin, yo creo que la votación puede estar igualada, pero yo vería una ligera ventaja quizás de Soraya Sáenz de Santa María. Veremos a ver cómo transcurre. Los discursos de ambos este sábado a las 9:30 pues van a ser también muy importantes para los compromisarios que no tengan decidido totalmente su voto. Bueno, la verdad es que el que diga que ahora mismo uno tiene ventaja sobre el otro y esté en condiciones de afirmarlo, pues no sé sinceramente en qué se fundamenta para hacerlo. Yo creo que ahora mismo es muy difícil, por no decir imposible saberlo. El grupo que va a decidirlo mañana es reducidísimo y bueno, no creo que haya elementos de juicio objetivos para poder decir que uno tiene una ventaja sobre el otro. Obviamente los dos candidatos se atribuyen ahora mismo esa ventaja, pero yo creo que más que nada es una estrategia, pues bueno, de cara a eso, a crear una sensación de victoria que pueda animar a otros a votarle. Pero yo creo que la verdad es que la cuestión está bastante abierta. En mi opinión, podría ser que Casado llevase algo de ventaja, pero por un simple hecho lógico, que es que Cospedal le dio su apoyo. Hay que recordar que Cospedal tuvo prácticamente el 25% de los apoyos de los militantes. Si no todos esos apoyos se van a traducir en votos de los afiliados, pero yo creo que una parte sí, y ahí yo creo que Pablo Casado tiene una ventaja. Bueno, los compromisarios son cargos, ¿no? Casi todos tienen un cargo en el partido, ya sea en su pueblo, ya sea a nivel provincial, ya sea a nivel autonómico. Pero yo no daría por descontado que pueda ganar Soraya o que pueda ganar Pablo. Es verdad que en los últimos días la candidatura de Pablo Casado ha recibido el mayor número de adhesiones, Extremadura, parte de Aragón, Galicia, aunque al final Alberto Núñez Feijóo ha preferido no decantarse. Pero recordemos que Soraya Sáenz de Santa María fue la candidata más votada por todos los afiliados en la primera vuelta, en la que hubo 6 candidatos. Así que yo creo que en este momento no podemos garantizar la victoria de ninguno de los dos. Las comidas celebradas por ambos candidatos ayer significaron la división que hay ahora en el partido. ¿Se va a recuperar el PP, gane quien gane? Pues esa es la gran tarea que tiene el Partido Popular a partir de mañana por la tarde. Es decir, la campaña ha sido durísima, han estado muy, muy enfrentados, el choque ha sido frontal entre los dos aspirantes a suceder a Rajoy, mucho más de lo que podían esperar dentro del PP, mucho más de lo que podía creerse Mariano Rajoy seguramente, y el gran reto que tiene ahora mismo el Partido Popular a partir de mañana, digo, pues es recomponer esa unidad e intentar integrar al perdedor. Es decir, yo creo que desde luego la tarea no va a ser nada sencilla y las heridas que van a quedar pues va a llevar su tiempo pues restañarlas.
Bueno, no sé si se va a recuperar, pero desde luego, si quiere tener alguna opción de victoria en las próximas elecciones, tiene que recuperarse y rápido. Y cuando me refiero a las próximas elecciones, me refiero a las autonómicas y municipales, ¿no? Que están pues escasamente ya a un año vista. Por lo tanto, si el PP quiere tener alguna opción, tiene que llegar allí como un partido unido. Lo que hay que esperar es que el candidato que pierda, pues bueno, o bien opte por retirarse a sus cuarteles de invierno y desde allí pues mantener un discreto segundo plano, o bien trate de buscar, eso sí, una integración leal, siempre desde la lealtad hacia el vencedor, porque si no el PP yo creo que no tendrá mucho que hacer en esas elecciones. Lo peor que puede hacer es llegar con una imagen de división a eso, a ese proceso electoral autonómico y municipal, y luego a las elecciones generales, ¿no? Pues esa es la gran pregunta que se hacían hoy todos los compromisarios, tanto de un bando como del contrario. ¿Vamos a ser capaz de vivir juntos a partir del domingo? Va a depender mucho del resultado, de cuánto obtenga, de cuántos votos obtenga el ganador y por cuánto pierda el candidato que no pase. Pero todo lo que se dice hoy es que va a ser por un puñado de votos. Si realmente es así, es que el Partido Popular conviven dos almas que palpitan de forma muy distinta. Yo creo que va a ser muy complicado esa integración que los dos piden, pero yo creo que es necesario si el Partido Popular quiere convertirse en un partido de que vuelva a gobernar España. Mariano Calleja, Benjamín López y Ana Gracia, muchísimas gracias a todos por este análisis y buenas noches. Tras la decisión de Pablo Llarena, Carles Puigdemont volverá a Bélgica la próxima semana. Ayer conocíamos cómo el magistrado del Tribunal Supremo rechazaba la entrega del expresidente únicamente por el delito de malversación y no juzgarle también por el de rebelión, al mismo tiempo que retiraba la orden de detención europea que pesaba sobre él. Una vez culminen los trámites formales de cierre del procedimiento, que incluyen el fin de las medidas cautelares que le impiden salir de Alemania, Puigdemont podrá transitar libremente por territorio europeo. Su abogado belga ha indicado que en los próximos días podría retornar a su casa de Waterloo. Creemos que existe una libertad de movimiento bastante amplia. Él tiene derecho a moverse, lo que pasa es que en Francia se dan algunas peculiaridades producto de legislaciones muy precisas en materia de cooperación con España, que nosotros creemos que no es necesario arriesgarlas, pero en el resto de Europa no vemos ningún problema, y que va a poder retornar a Cataluña, no decimos en breve, pero sí en un espacio de tiempo razonable. La voluntad de Quim Torra pasa por convertir Cataluña en un modelo de país cercano y al servicio de la gente. El presidente de la Generalitat de la región asegura que quiere hacerlo de forma totalmente contraria al modelo de Estado que quieren combatir. Els que han estat tractats per les justícies europees són en llibertat. Els que han estat processats per la justícia espanyola són tancats a la presó, en la que serà un dels episodis més aberrants i escandalosos de la història del nostre país. El país que volem construir, que estem construint, vol ser tot el contrari d'aquest model d'estat que encara hem de combatre. Volem unes institucions que estiguin al servei dels ciutadans i no uns ciutadans al servei de les institucions. Aquesta és la gran diferència entre l'estat, entre el model republicà i el que actualment des de fa segles imposa el Regne d'Espanya. Por su parte, el presidente del Parlament se centra en la guerra entre Esquerra y Junts per Catalunya. Roger Torrent ha pedido evitar espectáculos lamentables, como el que, en su opinión, se produjo entre ambas formaciones después de la cancelación del Pleno debido al desencuentro por sustitución de diputados suspendidos por el Supremo. La mesa estava convocada, la mesa s'havia de fer i la mesa havia de tractar aquesta qüestió. De fet, per això s'havia convocat la mesa. El resum és aquest. Hi va haver una proposta, es va votar i no es va aprovar. Altra cosa és com tots plegats hem gestionat a posteriori, diguéssim, la situació, i en aquest sentit de fer tots plegats autocrítica, i hem d'intentar evitar en un futur espectacles lamentables com els que es van donar abans d'ahir al Parlament. Quan parla? Bé, quan s'afirma que hi ha un acord que és evident que no hi és, s'està mentint. És evident que no hi havia un acord. I no s'hi val tot. No s'hi val intentar esgarrapar vots o intentar desgastar l'altre amb determinades afirmacions absolutament falses. Malas noticias para el separatismo. El proceso independentista sigue pasando factura y el número de partidarios por la independencia sigue bajando. Veamos los datos que ha publicado el Centro de Estudios de Opinión Catalán. Marta García Villanueva. Efectivamente, el apoyo a la independencia cae en Cataluña y
Opinión Catalán, después Esquerra Republicana ha bajado los escaños y hoy el 46,7% de los catalanes está a favor de la independencia, un 1,3% menos que en el barómetro de mayo. En octubre, justo después del referéndum, el porcentaje de quienes querían la independencia catalana era mayor, hasta un 48,7%. Por el contrario, el 44,9% de los catalanes votaría en contra de romper con España, 1,2 puntos más que hace dos meses. Respecto a intención de voto, suben Esquerra y la CUP, mientras que bajaría Junts per Catalunya. El independentismo mantendría la mayoría parlamentaria y la encuesta remarca el crecimiento del PSC y la caída de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera obtendría hoy entre 29 y 30 escaños en detrimento de los 36 que cosechó el pasado mes de diciembre. Esquerra subiría de 32 escaños a 35-37 y Junts per Cat también caería de 34 en las últimas autonómicas a 27-29. La CUP subiría de los 4 diputados obtenidos en diciembre hasta los 8-10. El PSC subiría ligeramente de 17 escaños a 19-21. El Partido Popular se mantendría igual con 4 escaños, incluso con la posibilidad de perder uno de ellos. Por último, Podemos podría aumentar los 8 escaños obtenidos en los comicios de diciembre hasta los 10. En definitiva, el CIS catalán apunta a una ligera caída de los partidarios de la independencia, aunque los partidos separatistas seguirían manteniendo la mayoría en el Parlamento regional. Muchas gracias, Marta, y buenas noches. La idea de legalizar los partidos independentistas es una propuesta que ya ha hecho el candidato a presidir el PP, Pablo Casado, y que ha sido secundada por muchos políticos y diferentes personalidades. Las cámaras de este informativo han salido a las calles para saber qué opinan los ciudadanos. ¿Deberían las formaciones separatistas ser prohibidas de por ley? No, creo que no. Tienen derecho. Si los partidos dependen de los votantes. Sí, claro que los ilegalizaría porque son inconstitucionales. No, no los ilegalizaría porque no es conveniente, no me parece democrático. No. ¿Por qué no? Porque no, o sea, cada uno tiene derecho a expresar su opinión. Y todos deberían tener cabida en este sistema político, creo yo. No, no los ilegalizaría. ¿Por qué no? Creo en la libertad y no los ilegalizaría. Yo creo que la libertad de todo el mundo está en la opción de tener partidos independentistas también. No. No, y porque, bueno, no se para nada independentista, pero bueno, tienen derecho a opinar. ¿Qué no vamos a legalizar los partidos en virtud de la ideología que tengan? Mire usted, no tenemos legalizados a los carlistas, izquierdistas, derechistas. Mientras sigan las reglas del juego, por supuesto. Ahora, que una vez legalizados no concurren a las elecciones con las normas establecidas, váyase a su casa. Y después de su paso por Sevilla y Barcelona, aterriza en Madrid el arte de contar historias, una exposición de Disney que va a conseguir reunir a 3 generaciones que crecieron y vivieron con sus dibujos. Recopilando un total de 215 piezas entre dibujos, pinturas, impresiones digitales, guiones y notas de producción que narran la historia del popular estudio. Estas versiones de los relatos clásicos de Disney que ocuparon las pantallas de televisión de millones de hogares estará disponible hasta el 4 de noviembre en Caixa Forum de Madrid. Y nosotros nos despedimos ya, pero no se marchen, les dejamos con el tiempo, tiempos modernos y un especial informativo donde se va a analizar todo lo que ha sucedido hoy en el Congreso y todo lo que puede suceder mañana en el Partido Popular y quién va a ser el próximo presidente con Xavier Horcajo. Y mañana 6 Mujeres sin Piedad con Javier Reyero. Ya lo saben, tienen aquí una cita en Intereconomía hasta el lunes. Durante este sábado esperamos algunas precipitaciones débiles en zonas del norte peninsular, sobre todo en áreas de Galicia, y que se irán extendiendo a lo largo del día a otras zonas del Cantábrico. Pueden afectar también a puntos de La Rioja y al norte de Castilla y León. Bastantes nubes en el interior norte peninsular, unas nubes que también van a estar presentes en zonas de Aragón, especialmente al sur de esta comunidad. Allí tenemos avisos por fuertes tormentas y lluvias que también afectan al interior de Castellón y sobre todo al sur del sistema ibérico.
Unos avisos que también están presentes en Cataluña este sábado, sobre todo en Girona, en Barcelona y al norte de Lleida. Allí se pueden acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, acompañados de esas fuertes tormentas. Unos chubascos de tipo tormentoso que también pueden aparecer en Baleares, sobre todo en Palma de Mallorca, y además avisos por risagas en Menorca. En el resto, ambiente soleado, sobre todo en toda la mitad sur y también en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajan, así que vamos a descansar mejor, sobre todo en zonas de la mitad norte, y las máximas bajan también en puntos del Mediterráneo. En Valencia no pasaremos de los 29 grados. En cambio, suben en el Cantábrico, pero estaremos ligeramente por encima de los 20. Seguiremos pasando calor, no obstante, en el sur, en Córdoba o en Málaga, esperamos llegar a los 36 grados.